Me gusta un compañero de trabajo. Quiero matar a mi esposo. La nueva es una m***. Que no estoy con la regla. ¿A quién te gustaría mandar a la m***? Pues usted está reprimiendo las emociones. Usted debe votar todo para sentirse limpio y libre. Oye, no te quise preocupar, pero hoy en la oficina... Ahora sí, dime. Reseña. Sin filtro es una película chilena de comedia dirigida y escrita por Nicolás López y protagonizada por Paz Bascuña y Paula Brunetti. Desde su estreno, el 7 de enero de 2016, se convirtió en un éxito en taquilla, con más de 1.230.000 espectadores, lo que la convierte en la segunda película chilena más vista en la historia. Estamos en las oficinas de Blackboard, donde hoy día me van a dar una súper buena noticia. Ella es Pia. ¡Say hi, Pia! Ella es la mujer a la que voy a reemplazar. Have a nice day. Kisses para todos. Bye. Chao, mi lovers. ¿Qué? Sinopsis. Una mujer de 37 años, con una vida relativamente estable, con una posición económica aceptable, tiene vida social, pareja, etc. Es ahora como muy doloroso, una niña que tiene cero experiencia, nada, ¿qué? Se pasa filmando todo el día con un palo. Yo, en cambio, llevo 1000 años trabajando en la oficina. Maca. Y agarró el palo y empezó a pegar en la cabeza con el palo. La cabeza, hasta que sacó sangre, ¿no me estáis escuchando? Oh. Karena. ¿Viste el video del hijo de la Ángela? Pero si se mira por dentro, ella tiene un jefe misógino y machista, amigos egocéntricos, un marido flojo. Amor, tampoco fuiste al súper. Perdón, en la tarde voy, sí o sí. ¿Seguro? Seguro, es que estoy inspirado ayer. Ya. Entre los principales obstáculos, Pia debe luchar día a día con el transcurso de su rutina y sufre demasiado cargando una serie de cadenas, hasta tener un dolor en el pecho por lo que toma muchas pastillas sin obtener resultado alguno. ¿Pero cómo tan empastillada? Tiene que haber otra manera, otro tratamiento, algo, no sé, algo que de verdad me pare el dolor. No, no hay otra forma. Muy afligida, decide someterse a un tratamiento de acupuntura impartido por un extraño doctor chino. Sin que ella lo quiera, soltará todo lo que se guardaba por dentro y la llevará por un desconocido viaje de liberación personal. Siente para que tú llegues con tu carita de maricón sonriente a decirme que una pendeja que no tiene idea de lo que habla va a ser mi supervisora solo porque te la querés tirar. Súper cruel, yo estoy siendo amiga tuya. Mire, como soy tu amiga, te voy a sanar porque tú estás total y absolutamente enferma. Ya, toma. Y la próxima vez que nos veamos, por favor, mírame a los ojos y escúchame cuando te hablo. Finalmente, Pia podrá decirle a las personas todo lo que siempre pensó de ellas. No tendrá filtro y eso aliviará su dolor, pero no traerá buenas consecuencias, ya que a veces le puede hacer daño incluso a la gente que más quiere. Pia deberá asumir responsabilidades adquiridas por su nueva versión. Calmémonos, porfa. ¿Nos relajamos? ¿Ya? Yo sé lo que está pasando aquí. Tú... Estás con la regla. ¿Qué? Eso, estás con la regla. ¿Qué dijiste? Bueno, no, yo sé que ustedes en esos días se ponen un poquito más descontroladas y yo quizás no he sido lo más... ¡No estoy con la regla, weón! Menopausia. Datos filmográficos. El título original de la película es Sin Filtro. La producción estuvo a cargo de Miguel Acerio Llamas y el guión fue escrito por Nicolás López y Diego Ayala. Manuel Rivero realizó la composición musical y la fotografía fue hecha por Antonio Cuercia. Está súper bueno. Oye, te presento a Kitty, mi polola. Y él es Wolf, mi novio. Datos curiosos. Existen 7 adaptaciones en diferentes países debido al uso cultural y costumbres, además de que la trama es bastante realista y quisieron apropiarla a cada región.
tanto en Estados Unidos, Italia, Argentina, México, Panamá, Perú y Chile, esta película obtuvo un éxito taquillero, con 1.230.000 espectadores, datos extraídos al 2018. Todo lo que tenía ahí adentro, ¿o no? Ya, ¿y qué hago ahora? Tienes que aprender a controlarte y entender que... Valoración. El director de la película, en una entrevista ofrecida a CNN Chile, declara que de la mano con la productora quisieron hacer una película desde el punto de vista de una mujer, no como objeto de deseo, sino en su día a día, con su sufrimiento y la inexistente empatía de la gente. Es una película que invita a sacarse la mierda de adentro y a hablar sin filtro, a poner límites a los demás.